¿Cómo les va, amigos? Soy Hugo Salinas Price. Se ocupan del famoso coronavirus para espantarnos. Son el partido de la muerte los que escriben sobre esto. Ay, en verdad que escuché al señor y no iba a decir nada, porque a mí me enseñaron desde pequeño a respetar a las personas mayores. Pero en este caso particular me orilla a hacerle una excepción a la regla. Primeramente, señor Hugo, debe recordar cómo comenzó a amasar su fortuna a la familia Salinas. Desde los tiempos de Salinas y Rocha, antecesora de Electra, vendiendo con la estrategia de vender mucho en abonos pequeños, implementando la venta a crédito, que en realidad era un agiotismo disfrazado por los altos intereses que cobran los que menos tienen. Posteriormente, con el salinismo y la privatización de los canales del Estado, entre ellos Imevisión, antecesora de TV Azteca, resultando maquilladamente elegidos tras un corrupto proceso de licitación. Entonces, señor Hugo, no me venga a decir que usted es pueblo y que viene desde abajo, sudándole para ganarse lo que tiene, mediante lo que usted llama la fuente de la vida, el trabajo. Son de la muerte, el partido de la muerte, los políticos ahorita que nos están gobernando, porque han cerrado todas las fuentes de vida. ¿Cuál es la fuente de la vida? Pues el trabajo. ¿El trabajo se trabaja para qué? Para poder vivir. Y han cerrado las fuentes de trabajo. Son el partido de la muerte. Y si bien es cierto lo que dice que se trabaja para poder vivir, pero ahorita es más importante preservar la vida que preservar el trabajo, porque sin vida no hay trabajo. Y si se han cerrado las fuentes de trabajo, ha sido porque la emergencia sanitaria así lo demanda. Es la estrategia para combatir la pandemia y no es algo particular de algún interés o una persona, y mucho menos de un partido político o partido de la muerte, como usted lo llama. Y vamos a morir muchos, muchos más por hambre y por crimen, por haber cerrado estas fuentes de vida aquí en el Distrito Federal y en la República. Eso es un crimen, son el partido de la muerte. ¿Y usted? No creo que muera de hambre, don acaudalado señor Hugo. Al contrario de su pronóstico, el pueblo sobrevivirá y saldrá adelante, porque sabemos que donde come uno, comen dos y hasta a veces tres o cuatro, los que sean necesarios, y la solidaridad comprobada de los ciudadanos no permitirá que esto suceda, porque está demostrada y documentada que entre más se necesita ayuda, más el pueblo se manifiesta. Más se organiza y más redes de ayuda se crean, señor Hugo. Bueno, ¿y los 7 millones anuales que se mueren del cigarro? ¿Y los 2,5 millones que se mueren por alcoholismo? ¿Y los que medio millón que se mueren de la droga? De esos no se ocupan, no. Y los cientos de mexicanos que mueren de estrés y paros cardíacos por haber confiado en sostener un buen trato con Electra. Y que terminaron endeudados y robados. ¿Dónde están? Se ocupan del famoso coronavirus para espantarnos. Son el partido de la muerte los que escriben sobre esto. Algunos de ellos, buenos amigos míos, lamentablemente se han ido al partido de la muerte. Y señor Hugo, el coronavirus no es un invento del Partido de la Muerte. Es un virus mundial que está por todas partes y que está pegando a las economías en todo el mundo. Pues, ¿en qué planeta vive usted, señor Hugo? ¿Y por qué va a ser la muerte? Por dos causas. Primero, porque no va a tener que comer esta gente. Y dos, porque los que tienen familias y tienen niños no se van a quedar quietos viendo que sus hijos se mueren de hambre porque no tienen ya ingresos. No. Van a salir a la calle y así lo haría yo si yo estuviera en su lugar, armados de un cuchillo o de una pistola, a asaltar, a quitarle dinero a quien sea
para tener con qué alimentar a mis hijos. Sí, claro, si yo mismo lo haría, eso no, es injustificado, es criminal lo que se está haciendo de cerrar las fuentes de vida, que es el trabajo, porque son el partido de la muerte. El partido de la muerte nos está llevando a un desastre, va a una destrucción de empresas, muchas de las cuales no volverán a nacer. Y esos padres que usted menciona, esos trabajadores que se han quedado sin trabajo, que han enfermado porque empresas como Grupo Salinas no les permitió hacer home office y que sus directivos les dicen que deben agradecer que tienen trabajo, que los amenazan con no pagarlos sus sueldos y critican a la empresa, esos, señor Hugo, esos saldrán a ganarse el pan honradamente, con sudor en la frente, porque han cambiado su profesión por un oficio, porque el alma del pueblo de México es de trabajo. Pero usted, ¿qué va a saber de ser mexicano? Usted es nacido en Pensilvania, Estados Unidos, no tiene ni idea de lo que es serlo. Y ojalá que la vida le dé tiempo y tiempo de alcanzar a ver cómo nos levantaremos y venceremos al coronavirus. Recapaciten, no se unan al partido de la muerte, júntense al partido de la vida. Insistimos, le pedimos, le rogamos de rodillas a nuestro presidente, don Andrés Manuel López Obrador, señor presidente, por Dios, abra de nuevo las avenidas de la vida, que es el trabajo. Acabe con estos cierres. Tenemos que aceptar que algunas personas se van a morir. ¿Cuántas? Se nos están pintando escenarios ficticios. Todas las plagas tienen su máximo y esta plaga tiene su remedio, la hidroxicloroquina, creo que se llama la medicina. Es muy efectiva. Se compra un paquetito que cuesta cualquier cosa, que contiene 20 píldoras y con 16 de esas píldoras acaba usted con su infección. Por favor, señor presidente, ábranos las puertas de la vida, quítenos todas estas prohibiciones y cierres de empresa. Adelante con México, por la vida de México. Gracias por escucharme. Hasta la vista. Hasta aquí mi opinión de hoy. Suscríbete al canal en YouTube y Facebook como Mumus TV. Nos vemos en la siguiente entrega.